Bueno, estamos en Tynset. Es un municipio en el, a 5 horas de Oslo, en un departamento que se llama Hedmark. Tiene 5.000 habitantes. No has realmente conocido lo que es el silencio absoluto hasta que hayas estado acá en la noche, en el bosque. Bueno, tenemos una asociación que se llama Foro Tynset, Asociación Escandinava por la Paz y la Reconciliación en Colombia, y nuestra sede es acá en Tynset. Estamos aquí realizando el segundo encuentro internacional por las víctimas. Bélgica. Suecia. España. Londres. Suecia. Noruega. Suiza. Cataluña. España. Suecia, Estocolmo. Para que en el medio del proceso de paz, que necesita el apoyo para que no se muera, ese proceso tan importante, tenga la vocería de las víctimas mismas. En Colombia representaba la Asociación de Familiares Detenidos Desaparecidos por Razones Políticas, y se publicó un libro donde hablábamos de la situación de desapariciones forzadas. En su momento hablábamos de 7.000 desaparecidos, que hoy en día se pasan de los 50.000. Además de las diferentes denuncias que hicimos siempre por nuestros familiares objeto de desaparición forzada, fuimos amenazados y la razón fue la salida inminente del país, llegando a Suecia, al norte de Suecia, y hoy vivo ya muy cerca de la capital. Tengo claro que este proceso de negociación deja todavía volando muchas solicitudes, necesidades, exigencias, sueños de las víctimas, pero aún así le apuesto a la paz, porque quiero regresar a casa, porque aun cuando no me quejo de este lugar donde he tenido una vida de alguna manera tranquila, no es mi lugar, no es mi sitio, estoy de paso en Suecia. Porque por el conflicto que tuvimos en Colombia, fuimos víctimas de, perdimos a un hermano y tuvimos problemas con muchos grupos, y no es fácil ser inmigrante, no es fácil vivir en un país que no es de uno. Pues yo creo que lo lógico y lo normal sería vivir en el país de uno, pero no se puede. He sido activista, defensor de derechos humanos, dirigente estudiantil en Colombia, y sufrí amenazas, persecución, lo cual me obligó a desplazarme de mi ciudad, que es Neiva, realmente, primero a Bogotá, después a España, estuve un tiempo allí, retorné a Colombia y después debí salir nuevamente a Suecia. Es difícil, ¿no? Yo creo que si lo tuviera que resumir en una sola palabra, diría que es una vida muy difícil, porque se añora el país, se añora Colombia, y sobre todo la actividad que uno desarrolla en Colombia, ¿no? O que desarrollaba en Colombia. Y encontrarme con que el lugar que habitaba, España, Cataluña, Barcelona, llegas tú desprovista de todo. Es decir, solamente sabes hablar castellano, y eso es lo importante. Las demás cosas que tú has hecho en la vida no valen. Entonces lo que tú tienes que hacer es empezar por que todo el mundo reconozca que tú tienes unas capacidades sociales, unas capacidades políticas, un aprendizaje de construcción social y política, y un aprendizaje, un acumulado académico que no es reconocido en el espacio donde uno llega. Lo que más extraño, además del circuito familiar, los procesos sociales, mi trabajo como defensora de derechos humanos, mi trabajo en mis aportaciones políticas, mi trabajo en la construcción de tejido social, eso es lo que más extraño. Después de una firma
de un acuerdo de paz es un tema muy importante, pero luego también están los temas de la memoria, de las víctimas, de las narraciones, está el tema de los derechos de los refugiados. Colombia es un país tremendamente inequitativo, de grandes discriminaciones históricas, de muchísimos conflictos sociales sin resolver, pero donde están los problemas más severos es en la sociedad rural. Ninguno de los dos, aunque son los actores que están sentados, ellos no tienen por qué definir el futuro de Colombia. Es la sociedad civil y nosotros tenemos que usar los espacios de la sociedad civil para presionar la mesa de un lado. Eso es lo más importante, avanzar, avanzar y cerrar, ojalá de una vez y una vez por todas, este capítulo tan oscuro que, entre otras cosas, lleva un tiempo absolutamente excesivo. Todos los intentos que se han hecho para el proceso de paz y que esperamos y oramos para que este conflicto pueda terminar en este mismo año como se tiene planteado. Extraño Colombia, pero no me gustaría vivir en ese medio tan violento, que mis hijos crezcan allí. Entonces, si un día regreso, sería que haya paz. Un mes de anticipación, estuvimos en la nieve haciendo ejercicios constantes porque estábamos preparando para este evento tan importante para la paz de Colombia. Bueno, su merced, nosotros nos entrenamos mucho en las montañas de Boyacá, pero desafortunadamente no había nieve. ¿Qué? Vamos, tío, ¿cómo te parece la carrera? Vamos. Ha dicho que le parece muy chistoso. Estamos cerca de que se materialice los acuerdos de La Habana, pero al mismo tiempo estamos en una difícil situación de violencia contra lideresas y líderes del movimiento social en Colombia. Es por ello que exigimos al gobierno colombiano garantías
para que no se sigan asesinando los dirigentes y las lideresas del movimiento popular. Estamos convencidos desde Noruega, desde TINCE, desde esta carrera internacional de Esquí por la Paz, desde el Foro Internacional de Víctimas, que vamos a alcanzar la paz y que las FARC y el gobierno van a alcanzar el acuerdo y que el gobierno y el ELN por fin se van a sentar en la mesa. Eso es importante, pero desde luego nosotros, las iniciativas de la sociedad civil, somos quienes tenemos que garantizar unos desarrollos de la firma de esos acuerdos para que por fin Colombia tenga paz y justicia social. Respeto por la vida, respeto por la dignidad, tejer mucha memoria para construir la paz. Vivir en Suiza es eso, vivir en paz, en tranquilidad, en democracia. Creo que Colombia todavía no tiene la suerte de saber lo que es y espero que pronto puedan saberlo. El encuentro con todos estos colombianos valientes que han tenido que huir y comenzar una vida en países en los que, pues, que desconocían, donde se desconocen los idiomas, la cultura y todo, y bueno. Como por ejemplo con la idea que tienen de que tienen que regresar a Colombia y que si no regresan pues está mal. Me gustaría que los colombianos pudieran decidir con tranquilidad dónde quieren vivir. Que cuando tú estás viviendo en el extranjero, pues te sientes extranjero en ese país, pero cuando vuelves a Colombia también te sientes extranjero. Es raro, pero yo creo que le pasa a muchas personas. Desearía que haya paz y mucha justicia, porque yo sé que en Colombia hay muchas injusticias y, o sea, no hay necesidad de informarse demasiado para ver que hay muchas injusticias en todo lado. Que el estereotipo común del colombiano es la cocaína, el narcotráfico, Pablo Escobar, y eso pues me choca, pero sin embargo pues mi experiencia en Francia es que mucha gente está muy interesada en América Latina y uno de los destinos predilectos de la gente es Colombia por la diversidad que hay. Es un país supremamente rico, es un país supremamente diverso, es un país supremamente alegre, es un país con mucha gente buena, pero que está administrado por muy poca gente mala. Muchas, muchas mujeres colombianas son víctimas del conflicto armado, son viudas, son separadas, han vivido cosas atroces y hay que dejar todo preparado para que puedan participar con sus hijos. Si no, no queremos incluirlas de verdad. No, el uno para el otro. Porque mi mamá dice que hay unas cosas bonitas, que no todo, digamos, no todo es malo en Colombia. Y eso sí, si quisiera ya conocer. Me gusta. Hoy me gusta. Claro, hoy me gusta. Decidimos, vamos a empezar unos talleres entre nosotras, solamente unos talleres donde vamos a trabajar sobre rehacernos, repararnos, reinventarnos. Pero queremos que el Foro Internacional de Víctimas obviamente lo incluya y se empiece a hacer un trabajo de género. Precisamente hablar de los temas específicamente desde los jóvenes y pues mirar a ver cómo podemos organizarnos para, a partir de esas claridades, movilizarnos a favor de la paz y dar unas ideas de paz desde la oída y la perspectiva directa de los jóvenes. De una pedagogía para la paz como un proyecto histórico y con un paradigma alternativo que sería el buen vivir, que es todo lo contrario al modelo de desarrollo neoliberal, que no es un modelo de vida sino un modelo de muerte. Pues yo tuve la oportunidad de participar también en el encuentro en Barcelona hace un año y creo que el nivel de cualificación, el nivel de avance se ve realmente en esta segunda sesión, este segundo encuentro del foro. Yo encuentro que las conclusiones que estamos construyendo nos van a permitir proyectar un trabajo mucho mejor del que ya llevamos, que de por sí no es para nada despreciable, ya tenemos mucho acumulado. Y la idea a partir de este momento yo creo que es poder abrir un poco más
el espectro del Foro Internacional de Víctimas y sobre todo seguirle aportando desde las pequeñas o grandes cosas que podamos hacer a la paz con justicia social y a la construcción de un país diferente, un poco más amable para los colombianos y las colombianas. Se trata de una vida que me arrebataron. Se trata del acuerdo internacional frente a los diferentes gobiernos como exiliados, porque nosotros ya tenemos raíces aquí, lamentablemente nos rompieron, nos partieron en dos, desde el momento en que tuvimos que salir de nuestro país, porque ya tenemos hijos, nietos, que no van a regresar igual que nosotros. Eso nos hace una brecha enorme también por el regreso a casa. Así es que yo creo que más allá de las mesas de negociación, se debe tener en cuenta lo que digo, la voz de las víctimas, pero además un acuerdo de carácter internacional entre los gobiernos para el país de acogida de los refugiados y nuestro país que es Colombia para el retorno. Justicia. Dignité. Vriendschap. Charlek. Amour. Paix en Colombie. Fried y Colombia. The peace in Colombia. Fred y Colombia. La paix en Colombie. Yo elscar Colombia. Yectemique. Por el suelo, bonito y como se riega la verdolaga. Por el suelo. Ay, como se riega. Por el suelo. Ay, qué bonito. Por el suelo, ay la serenita, por el suelo, ay la verdolaga.